forma de una prueba de polígrafo normalmente consiste en diferentes partes mínimas. En primer lugar, se identifica la persona y el asunto que se va a investigar. En segundo lugar, normalmente hay el relato de la persona. ¿Qué dice la persona con respecto al asunto investigado? ¿Cuál es su declaración? Y el informe también siempre incluye las preguntas que se le han realizado. ¿Qué preguntas se han hecho para testar realmente lo que la persona ha dicho? Y para saber si la persona realmente está diciendo la verdad con respecto a su declaración. En último lugar, también tenemos el resultado de la prueba, es decir, si una persona pasa o no pasa el examen. Cada informe puede ser diferente, pero esta información es la base fundamental que debería tener cualquier informe de polígrafo. ¿Todavía tienen dudas o preguntas? Pues hemos creado diferentes vídeos para responder las preguntas más frecuentes que nos hacen. Si por si acaso no encuentran la respuesta a su pregunta, no duden en enviarnos un correo electrónico al email que podrán encontrar más abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias.